¿Sabías que en el fútbol argentino atajó un arquero manco? Quédate que te cuento. En 1906, Barracas Athletic Club, que no tiene nada que ver con Barracas Central ni Sportivo Barracas, estaba pasando por un duro momento desde lo estructural y varios jugadores del equipo se fueron. Entre ellos, José Buruca Laforia, el único arquero del equipo. Así, sin arquero llegaron a la fecha 7 para enfrentar a Estudiantes de Buenos Aires, y ahí aparece la figura de Winston Coe, el lateral derecho y socio del club que demostró ser una variante en el arco pese a que le faltaba su brazo izquierdo. Coe estuvo 3 partidos en el arco de Barracas. En su debut ante Estudiantes cayó 2-1 y, aunque es difícil creerlo, fue la figura del equipo. Luego vino Alumni y lo goleó por 5-0, y su último partido no fue como esperaba. Perdió ante Reformer por 11-0. Pese al gran esfuerzo de Coe, Barracas terminaría último en 1906 y en 1907 el club desaparecería porque no llegaron a los 11 jugadores para presentar en los partidos.